No, seguro que está bien. Pero llámame si lo ves por ahí. Gracias, tío. Miles. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. ¿Sabes que Miles quería cazar a Lee? Lo encontraré. Veré en los... ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spider-Man. No del Insti, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. ¿Cómo he llegado aquí? Este sitio está bien protegido. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Eso es. He despejado un pequeño camino. ¿Hola? ¿Todos estos eran prisioneros? ¿Lee? ¿Estaba aquí? Arriba y adelante. ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pete y MJ? La arañita no tiene el Spider-Man grande, bueno. Pero el pequeño... Los pequeños suelen ser más rápidos. ¿No tienes curiosidad? Si Kraven la tiene, yo también. Pero creo que la respuesta es obvia. ¿Kraven? Tienes razón. Los pequeños son más rápidos. Vale. ¿Tecnología de Oscorp? ¿Para qué la necesitan? Cerraría aquí, Kraven. Ganky, te necesito, tío. ¿Qué es esto? ¿Veneno? ¡Debo salir de aquí! ¡Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores! ¡Mejor, pero no bien! ¡Tengo que encender los demás! ¡Ah, sí, sí! ¡Uno más! Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? ¡Tú nunca saldrás de aquí!
Ya, eso me parece a mí. Tanta trampa. Prueba tu valía, Aran. Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Demuéstranos de qué eres capaz. Pues ya están todos. ¿Habrá alguna forma de salir de aquí? Parecía que me estaban esperando. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... Ganki, ¿me oyes ahora? Por favor. ¿Lo habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? Kraven está pidiendo más drones garra arriba. Se lo debe de estar pasando bien. No suele jugar tanto rato con la comida. Más cazadores. Kraven cree que este será el definitivo. Me pregunto si tendrá razón. La electricidad está inundando el ambiente. Sí. Han fallado tantos que parece imposible que nada pueda matarlo. Eso ya lo veré. Una salida. He de averiguar por qué Kraven me ha traído aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spider-Man. A ver si está bien. La luz natural me parece preciosa.
Me será fácil romper esa ventana. ¡Vale! ¿Qué está pasando? ¡Esto es! Vale. Esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad a muerte. O morid aquí juntos. ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. De pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento. No me mentes mis pecados. Sé lo que he hecho. ¡No tienes ni idea! ¡No! ¿Te ha traído aquí Kraven o ha sido algo voluntario? ¡Ahórrate el complejo de superioridad! ¡Los dos estamos en esto! Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. ¡Te equivocas! ¿Dónde está tu bestia? Él despierta algo en ti, araña. ¡Nunca me derrotarás! ¡Spider-Man no mata! Nunca has luchado contra este. ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡No! ¡Mi veneno no funciona! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡No te muevas tú! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado nunca fue personal. Seguro que para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste. ¡Sí! ¡Basta de juegos! ¡Ah!
cambiará a pedazos. No lo pierdas de vista, araña. Se llevará lo que es tuyo. ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! Su poder sobre ti se ha disipado. ¡Recupera el control! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado. Debo ser más rápido. Vez que le hagas daño a alguien. ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! Tener la cabeza fría. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma. Veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo, de fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡Hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite. Así la Spider-Man. Solo es cuestión de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo. ¡Sal de mi cabeza, tío! ¿De tu cabeza? Aunque hay tantísimo que ver aquí. Tanta duda. ¡No estoy escuchando! Eres fuerte, pero nadie es más fuerte que sí mismo. ¡Basta, Lee! ¿Dónde está? Miles. ¿Pete? No lo entiendes. A ver, lo intenté. Intenté enseñarte, convertirte en un héroe.
¿Qué serías un segundón? No has hecho más que decepcionar a la gente. Morir a gente en peligro. Spider-Man no es así. Spider-Man ayuda a la gente. Tú solo les haces daño. Eso no es cierto. Pero, oye, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo al que has decepcionado. Sino a tu padre. ¡No! Así que te llamas Miles. ¿Y quién eres de verdad, Miles? ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más. ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué leches, Miles? ¡Sé que eres tú, Lee! Sí, claro que sí. Siempre estoy aquí para ti. Lo hago todo por ti. ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso. Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir. Me pones en peligro a mí. Pones en peligro a Hayley. ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... No nos dejas atrás. Eso es lo que recibimos. O acabamos como fin. ¡Ganky! ¡Ganky! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas pena. No quería que te sintieras responsable. Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu pa... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles. Tarde o temprano me dejarás entrar. Y hasta entonces, sigue luchando. Mijo, ¿dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá. No puedo seguir así, Miles. Nunca estás en casa. Siempre estás en peligro. Lo sé. Vas a conseguir que te maten. Pero no. ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles. Nunca debí dejar que lo intentaras. Solo ha conseguido que me sienta más sola. Y ponerme más en peligro. No. Quiero protegerte. Y lo haré. Eso ya lo he oído. Va, en serio. No, de... El día que él murió... ¡Mamá! Tu padre me dijo, esa misma mañana, que todo lo que hacía... ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor. Te quiero. Ya es suficiente, Lee. Miles. ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Para! ¡De una vez! ¿Papá? ¿Qué tal, grandullón? ¿Cómo me alegro de verte? Han cambiado muchas cosas desde que me fui. Te has convertido en todo un héroe. Pero no podría haberte salvado. Ni a Finn. Si Spider-Man no puede proteger a todo el mundo, ¿quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spider-Man. Puedes intentar esconderte tras esa máscara, pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas. He estado observándote. ¿En serio? Y me duele. ¿Qué ha sido del chico al que crié? Eres un cobarde. Una mancha en nuestra familia. ¿No lo dices en serio? Sí. Como todos. Eres un fracasado, Miles. Y siempre lo serás. ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! Hora de darse por vencido. Ríndete, Miles. ¡No! ¡Ríndete! De eso nada. Ríndete. Ríndete. ¡Se acabó, Lee!
no pienso seguir con esto. ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento. ¿Qué? Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente. Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti. No voy a escucharte más. Perder a mi padre no es lo que me está frenando. Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Salgas, busca a Spider-Man. ¡No permitáis que escape! Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festín, en Chinatown. Pero ni rastro de Miles. ¿Crees que...? Miles está bien. Estamos buscándolo. ¡Encuentra a Lee! Seguro que Miles está con él. Ya lo verás. Iré a comprobarlo. Si Lee ha puesto la mano encima, Miles. Hola. Soy el Dr. Connors. Lo siento, Harry me dio tu número. Es que... Por favor, vuelve al laboratorio. Tenemos que quitarte el simbionte. Se está adueñando de tu mente y la cosa va a ir a peor. Estoy ocupado. Nadie escucha.